Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la ciudad de Santander a los que son de fuera. Gracias por invitarnos al Ayuntamiento, esta media, la Concejala de Turismo y Cultura y yo, pues a daros esta bienvenida y a acogeros en este maravilloso espacio como es el Palacio de Festivales. También gracias por darnos la oportunidad de felicitaros por ese trabajo. Hoy estamos todos de largo y estamos en esta gala, pero el resto de los días del año estáis trabajando incansablemente en vuestras posadas rurales, en vuestros establecimientos, porque sois parte de la economía de esta ciudad y de esta región, porque también sustentáis muchísimos puestos de trabajo y eso es de agradecer, y porque sois referencia para esos viajeros, para esos turistas o visitantes que nos decían ahora que son los que vienen de fuera. Venimos de un año bueno, las estadísticas nos acompañan, siempre desde el sector empresarial se quiere que sea el mejor, por supuesto, pero también estamos en un momento en el que nos acechan incertidumbres y en que todos tememos que pueda bajar el consumo. Por eso hemos de ir de la mano, ahora aún más si cabe, las administraciones y las empresas privadas. Por eso debemos de ser un destino cada vez más competitivo y eso es difícil, y por eso debemos de trabajar en un buen producto, que por supuesto que tenemos. Santander y Cantabria son una tierra maravillosa. También debemos de rodearnos y trabajar con buenos profesionales, y eso también lo tenemos, porque sois vosotros. Y tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que tener alternativas de ocio, alternativas culturales, tenemos que hacer que la gente se lleve experiencias y sensaciones de Santander y de Cantabria. Y también debemos de dar información veraz de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestros recursos turísticos y de cada uno de los establecimientos. Por eso nosotros estamos intentando hacer los deberes para apoyar, para en esa colaboración público-privada, ir de la mano de vuestros esfuerzos, ir de la mano de vuestra profesionalidad y en lo que corresponde al Ayuntamiento, pues generar esas alternativas de ocio y generar esas otras cosas que hacer cuando el tiempo no nos acompaña. La naturaleza pues es un privilegio en nuestra región, pero también es cierto que tenemos que hacer un extra. En Santander hemos pasado en los últimos 3 años de 3.000 actividades al año a 6.000. Desde hace un año que abrimos el centro Botín, que la Fundación Botín abrió el centro en nuestra ciudad, pues son 126.000 cántabros los que tenemos esa tarjeta y los que invitamos a nuestros amigos o a nuestros visitantes a visitar el centro. También conocen que vamos próximamente a tener también otras infraestructuras culturales que ya están anunciadas, como ese centro asociado al Reina Sofía con el Archivo La Fuente, como la Fundación Banco Santander, que en la sede principal va a habilitar ese pues, centro de interpretación del banco, de la historia del banco unida a la ciudad y también con toda la exposición de arte que tienen. También el Anillo Cultural de Santander está consolidado. También vamos a tener el archivo catedralicio próximamente abierto en la catedral. Seguimos en las tres patas fundamentales que creo que pueden resumir la actividad que tiene que ver con vuestro sector, que es la cultura, en donde para el próximo año incrementamos el presupuesto municipal un 15%, que es la tecnología también, porque hoy las redes sociales y hoy el poder tener ese pre-viaje y ese post-viaje es importante, y el área turística, en donde Miriam es una de las que más ha visto engordar en este año el presupuesto municipal, que aumenta un 113%, y es justo para estar del lado vuestro, y es justo para avanzar en promoción, en comunicación, para seguir invitando a la gente, españoles y extranjeros, a que vengan a nuestra ciudad y a nuestra región, para confluir con vosotros en esa magnífica atención que sabéis darles en esos establecimientos que tenéis y, sobre todo, para fidelizar a los turistas y a los visitantes. Es cierto que cada vez hay que abrir nuevos mercados, es cierto que tenemos que atraer a gente nueva, pero también es cierto que debemos de fidelizar y hacer que ese matrimonio, que esa familia, que ese grupo de amigos tenga vuestros establecimientos de referencia para venir una vez al año. También en el día de hoy pues felicito a Jesús y a toda su junta directiva por el trabajo que hacen, a todos y cada uno de vosotros por trabajar juntos, por estar asociados, por pertenecer a la asociación, porque siempre juntos se hace más fuerza,
A ti no cuento que también nos promociona a Giacomo y al equipo de Bertinos Borne, que no puede estar hoy, pero que también seguimos pidiendo que las personas que son altavoz y que llegan a otras muchas personas vendan Santander y vendan Cantabria. Pero desde luego que las palabras del Ayuntamiento hoy son de felicitación y de reconocimiento al trabajo a todos y cada uno de los asociados de la Asociación de Turismo Rural. Que tengáis una muy buena gala y que el año que viene tengáis mucho trabajo que redunde en muchos beneficios. Muchas gracias. Para los que la conocen, es la Biblia del viajero. Durante sus más de 40 años de existencia ha vendido más de 150 millones de guías de viaje y ha editado más de 600 destinos conforman su catálogo. Pero no solo es una editorial de guías de viaje, sino que es el líder indiscutible en todos los contenidos relacionados con turismo y está presente en múltiples plataformas online, a través de internet, a través de sus redes sociales. Por nuestra parte, el Lonely Planet editará el año que viene la nueva guía de Cantabria o Lonely Planet, una guía totalmente inédita, con lo cual ahí nuestra aportación a seguir difundiendo la imagen y marca de la marca Cantabria, no solo a nivel nacional, donde el turismo español pues, evidentemente es muy fuerte, sino a nivel internacional, ante su amplísima comunidad de viajeros que tiene Lonely Planet por todo el mundo. Muchas gracias de nuevo y gracias. Bien, pues seguimos adelante con la entrega de las distinciones. La Asociación de Turismo Rural de Cantabria entrega también la insignia de plata como miembro de honor al Grupo de Acción Local Asón Agüera Trasmiera por su colaboración en el proyecto Construyendo un Destino de Experiencias en Cantabria, cuya primera fase se ha desarrollado en esa comarca. Recibe el premio el presidente del Grupo de Acción Local Asón Agüera Trasmiera y alcalde de Arredondo, don Leoncio Carrascal. Entrega el premio Palmira, vocal de la Junta Directiva de la Asociación. Gracias por esta insignia. Yo, como presidente de Agrupación Local Asón Agüera Trasmiera, componente por 17 ayuntamientos, agradecemos a la asociación esta insignia, repito, y tienen todo nuestro apoyo para que próximas ediciones estamos colaborando. Jesús, el discurso va a ser pequeño, ¿eh? Que dijiste de autoridad que eso. Entonces, muchas gracias. También quiero dar las gracias a la Consejería de Industria e Innovación y Turismo de Cantabria por el apoyo que le está dando la Oficina de Turismo, a los técnicos de turismo que están aquí también, que son ellos los promotores, a Alberto con su dron y a Jesús, que siempre estoy en contacto con él. Me llamó una vez para ver que si podíamos colaborar, le dije que no había ningún problema y seguimos apoyando. Muchas gracias.
muchísimas gracias de verdad por este galardón, que en nombre de todos los que componemos el equipo de Palacio de Festivales, porque siempre vemos aquí al final a los representantes, pero por detrás siempre hay un equipo de personas que hacen posible que todos estos actos se desarrollen pues con esta calidad, ¿no? Y que siempre salga todo bien. Y ya que estoy aquí también aprovechar pues, para agradecer a la Asociación Cultural esta importante labor que hacen, no solo por defender los intereses de sus miembros como principal misión, sino también por poner en valor de forma destacada la riqueza cultural, turística, patrimonial, gastronómica y paisajística a través de los negocios de turismo rural y de los mágicos lugares donde están enclavados. Bajo estas premisas, en el Palacio Festivales solamente podéis encontrar un gran colaborador para poder ayudar dentro de nuestras posibilidades en este excepcional trabajo que hacéis diariamente. Y también incluye a la Sociedad Regional de Cultura y a la Consejería de Cultura, que siempre están dispuestos a ayudar en lo que pueden. Así que muchísimas gracias, de verdad. Presidente del Gobierno de Cantabria, alcaldesa de Santander, consejero, alcaldes y alcaldesas, diputados regionales, representantes de instituciones, empresarios asociados, premiados, amigos todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a cada uno por acompañar a la Asociación de Turismo Rural de Cantabria en esta 21ª Gala del Turismo Rural. La primera idea que quiero transmitirles es que en la Asociación de Turismo Rural estamos muy agradecidos. Muy agradecidos a todas las personas, instituciones y entidades que hacen posible que podamos poner en marcha proyectos importantes como proyectos de los que hoy les voy a hablar. Y también estamos muy agradecidos a todas las personas que de una u otra forma contribuyen a conseguir un objetivo, difundir Cantabria como un excelente destino turístico. Si me lo permiten, he de nombrar a la Junta Directiva de la Asociación, que sin fisuras apoya el trabajo y las iniciativas que a ella se le plantean. Y también a todas las personas del equipo de trabajo diario de la Asociación, que ponen por obra esas ideas y proyectos que tienen la finalidad de aportar un trabajo bien hecho para la promoción y comercialización turística de Cantabria. Como saben, esos proyectos, cuando se ponen en marcha, necesitan de diferentes agentes y empresarios que crean ellos igual que creemos nosotros. Y tengo que decirles que no puedo estar más contento, porque he podido comprobar cómo muchas personas se fundan y participan en estos proyectos día a día. Construyendo un destino de experiencias de Cantabria es nuestro proyecto de promoción y comercialización turística más eficiente. Enseguida hablaré de ello. Pero les avanzo que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, con quien compartimos el afán de atraer un turismo estable y de calidad a nuestra región, a nuestra tierra. Por todo ello puedo decir, por tanto, que hoy es un día de alegría, porque hemos visto cómo el trabajo da sus resultados y estamos aportando nuestra parte en el objetivo de que Cantabria sea un referente turístico y también en el turismo rural. Además de la promoción y de la comercialización, la asociación cumple con sus obligaciones como colectivo empresarial. Cualquiera que quiera convertirse en empresario de turismo rural cuenta con toda la ayuda profesional y de servicio de la asociación. Desde que nace una idea hasta que abre la puerta de su establecimiento rural, la asociación le acompaña en el proceso con todo tipo de asesoramiento: legal, laboral, contable, urbanístico, de relación con la administración, etc. También recibe un paquete digital que incluye la creación de su propia web y la implementación de sus redes sociales para su promoción. Contamos además con el apoyo y el asesoramiento de más de 40 proveedores en muy diferentes ámbitos. Con ellos llegamos a acuerdos comerciales de forma que nuestros asociados encuentran en ellos el mismo servicio que hay en el mercado, pero con unas tarifas pensadas para ellos. Así, el proyecto de quien quiera emprender o quien ya haya emprendido su camino empresarial
en el turismo rural queda blindada. Quiero en este punto agradecer su confianza a quienes se han querido sumar a este proyecto común a lo largo del año 2018. Son nuevos asociados, muchos han sido este año, pero al final también son nuevos amigos con los que compartir este objetivo de hacer del turismo estable y de calidad nuestra prioridad. Porque estamos convencidos de que Cantabria es un excelente destino. De hecho, somos la única asociación que hace una promoción directa de su región. Muchos lo saben desde hace tiempo y otros aún están descubriendo todo lo que pueden encontrar en esta tierra. Una naturaleza privilegiada, playas, montañas, paisajes, infinidad de actividades deportivas de todo tipo. Esquí, surf, golf, senderismo, espeleología, deportes de aventura. Una riqueza patrimonial que recorre todos los tiempos, comenzando en la prehistoria y en el arte rupestre. Un patrimonio arquitectónico que florece en los distintos estilos diseminados por toda la región. Un ambiente cultural que goza de muy buena salud y que seguirá aumentando su oferta. A ello hay que añadir el prestigio creciente de la gastronomía de Cantabria. Y por supuesto, las fiestas populares que alegran y llenan de color cualquier mes del calendario. Para la promoción y comercialización de todos estos atractivos turísticos, venimos realizando una inversión y un esfuerzo considerable a través de los medios que se han demostrado imprescindibles actualmente, las nuevas tecnologías. La asociación comenzó su andadura hace 26 años haciendo folletos a mano para divulgar la oferta del turismo rural. Y hoy nuestro escaparate es Internet, con la página web oficial de la asociación, turismoruralcantabria.com, que incluye nuestro propio buscador de alojamientos y actividades y las redes sociales. Ponemos todos los medios a nuestro alcance para que el viajero que busque un destino para sus vacaciones, su escapada o su viaje profesional, complete con la Asociación de Turismo Rural toda su experiencia de viaje en Cantabria a través de nuestro buscador, a través de turismoruralcantabria.com. Todo en un clic. La promoción audiovisual es clave y para ello dedicamos material, equipo profesional propio y tiempo, y el esfuerzo está dando sus resultados. La página web ha crecido en número de visitas y en número de usuarios. Entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de este año ha recibido 27.500 visitas. En cuanto a usuarios, hay más de 7.800, un 71% de crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. Una de las vías por las que llegan estos nuevos usuarios es a través de las redes sociales, donde promocionamos el destino Cantabria, en su vertiente de turismo rural, con todo tipo de contenidos. Como ejemplo, puedo decirles que la página oficial de Facebook ha pasado de 15.000 seguidores a 23.700 también en este mismo periodo de tiempo. Es un crecimiento orgánico, es decir, son personas y potenciales visitantes que de forma espontánea se han sumado a la página web de esta red social atraídos por los contenidos de promoción de Cantabria. A lo largo del año 2018 hemos dado también un paso más y, como les decía, hemos comenzado el proyecto construyendo un destino de experiencias de Cantabria. Se trata de mostrar y comercializar experiencias atractivas para cualquiera que quiera visitar Cantabria. Hemos completado la primera fase con la promoción y comercialización de la comarca Asón, Agüera, Trasmiera, una comarca con muchísimas cosas por ver y hacer y disfrutar, como enseguida van a ver en la proyección que vamos a compartir con ustedes. Este trabajo, que incluye la alianza con ayuntamientos, agentes especializados y productores, lo vamos a desarrollar en cada una de las zonas de Cantabria. Precisamente pasado mañana jueves ya nos reunimos con todos los alcaldes de Liébana para ir allí a desarrollar el mismo proyecto. Cuando terminemos con Liébana, está pensado y proyectado ir al Valle del Paz. A continuación iremos a la zona de Campó,
y así sucesivamente hasta cerrar, terminar toda Cantabria. Tenemos un ilusionante trabajo por delante, un proyecto en el que serán bienvenidos quienes quieran participar. A este afán compartido de difundir Cantabria como destino turístico, contribuyen muchas personas y profesionales de diferentes ámbitos de nuestra sociedad. En ocasiones su labor diaria hace milagros para que Cantabria sea cada vez más y mejor conocida. Por ello, por eso, queremos premiar su labor. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de los premiados con la cabaña pasiega y a quienes son desde hoy distinguidos como socio de honor de este año 2018 de esta asociación. Enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra ilusión profesional y por la promoción de Cantabria. Estoy seguro que esa promoción y esa divulgación están basadas muchísimas veces en el cariño a esta tierra, el mismo cariño por Cantabria que nosotros sentimos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, y ahora vamos a compartir con todos ustedes el vídeo de promoción y comercialización turística de la comarca Asón, Agüera, Los Mieres. Muchas gracias. Descubre una nueva... Es momento de hacer balance de un año que nos dio un poquito un susto en el mes de julio, ¿verdad? Lo climático no acompañó mucho, pero luego parece que septiembre y octubre nos ha compensado en cierta manera, de tal forma que podemos estar hablando de un buen año. Llevamos 4 años consecutivos subiendo de forma constante el número de visitantes en Cantabria. Se traduce en muchas cosas, se traduce en mayor cifra de negocio, más ocupación, más camas vendidas, en un ligerísimo incremento de los precios, afortunadamente. Y como estamos en el 2018, también toca hacer un poquito balance de esta legislatura que está acabando, ¿no? De la labor que hemos hecho en el gobierno. No, voy a ser brevísimo, no os preocupéis, voy a ser brevísimo. No me gustan los adjetivos, no voy a hacer revisión de las cosas que hayamos hecho, que hayamos dejado de hacer. Tardaría un montón de tiempo en revisar todos los proyectos que hemos ido poniendo en marcha. No me gustan tampoco los adjetivos de bueno, malo, mejor, peor. Me gustan los datos y me voy a quedar con 3 datos que pudieran permitir evaluar lo que ha ocurrido los últimos 4 años en el sector turístico de Cantabria. Lo tengo que hacer en un ejercicio personal, ¿no? Saber lo que hemos ido haciendo ahora que estamos ya finalizando este periplo. En primer lugar, creo que en el tema de accesibilidad hemos hecho bastante trabajo. Tenemos un aeropuerto que va a recuperar 1 millón de turistas este año, por fin, que tiene más destinos que nunca, más destinos internacionales que nunca y con más persistencia a lo largo de todo el año. Tenemos conexiones por barco que nos comunican no solo con Gran Bretaña, con más frecuencias ahora que nunca, sino también con Irlanda. Hemos podido ver en Cantabria turistas polacos e irlandeses que hace algunos años, pues no se les veía muy poquito.
quizá algún día tengamos buenas conexiones ferroviarias, en cuyo caso seríamos los números uno del Oniplan y no los números dos seguramente, pero que todos seguiremos trabajando por tener mejores conexiones. Hemos tenido cifras año tras año superiores de visitantes, esos son datos tozudos, ¿no? Hemos crecido hasta superar los 2.200.000 turistas registrados en 2017. Ya anticipo que cuando acabe este año habremos superado esa cifra, volveremos a batir el récord histórico de siempre, desde antes de la crisis, de turistas en Cantabria. Tenemos el reconocimiento además del turista internacional, hemos hecho mucho esfuerzo por darnos a conocer fuera de España. No es casualidad que el Only Planet se haya fijado en Cantabria como el segundo mejor destino europeo, es porque estamos moviéndonos para que así sea. Con esos tres datos, conectividad, número de visitantes, reconocimiento internacional, me voy tranquilo a la cama. Pero también tengo claro que no es un trabajo solo de un gobierno, es un trabajo de muchísima gente, de hecho de todo el sector turístico, y para acabar este balance voy a acabar con la parte de agradecimientos. Sería imposible conseguir que Cantabria creciese en nada, sin la colaboración de todos, ¿no? El gobierno hace su parte del trabajo, pero es una parte realmente pequeña. De nada valdría que consiguiésemos tener más turistas si no se fuesen encantados, si no se fuesen hablando maravillas de nuestro paisaje, de nuestras carreteras, de nuestras conexiones, de nuestro sector gastronómico, de nuestros negocios de turismo rural, por supuesto, de nuestros negocios de turismo de aventura. Porque la gente no viene solamente a ver, la gente viene ya a hacer, a experimentar, es verdad. Somos un destino de experiencias. Por lo tanto, es un trabajo absolutamente de todos. Y mi primer agradecimiento es para todos, tanto para los propietarios, trabajadores, establecimientos de turismo rural, de restaurantes, de cafeterías, de bares, a los alcaldes, a los concejales, a las agrupaciones comarcales, a los técnicos de mi consejería, a los técnicos de las oficinas de turismo de cada uno de los municipios. Muchísimas gracias de corazón, porque nuestro mejor valor es que el turista se vaya de Cantabria hablando de lo bien que se ha sentido tratado en nuestra tierra. Estamos en vuestra gala y no puedo por menos que hacer una mención especial al Salón de Turismo Rural. Hay muchas cosas que son muy importantes, pero una asociación con los medios limitados que tiene Turismo Rural sorprende, a mí me sorprende cada día con la capacidad de plantear ideas, con la capacidad de plasmarlas, con el apoyo que os da a todos los asociados, con muy poquitos medios, os lo garantizo. Tenéis un gran presidente. Si la valía de un presidente se mide en ideas, tenacidad e insistencia, tenéis de los mejores. Insistente, bueno, ya lo sabéis, sabéis cómo es. Rodeado de un gran equipo. Y yo sí quisiera, aunque se la ha nombrado muchas veces a lo largo de esta noche, poner una pica en Flandes por Alberto Portero. Habéis visto un vídeo de Faros de Cantabria, que no hemos visto esta noche. Para grabar esas imágenes hay que levantarse a las 4 de la mañana e ir al amanecer a coger esas imágenes. Igual vas y hay niebla, o llueve, o no está la luz adecuada. Las noches madrugadas que supone hacer ese vídeo, no os las podéis ni imaginar. Las imágenes que hemos visto del último vídeo con los drones. En fin, Alberto ha generado, yo creo, un cambio de imagen drástico, no solo en la asociación, no solo en el turismo de Cantabria, sino en la imagen de Cantabria. Ya os anticipo, los vídeos de Alberto van a estar este año en Fitur. Me he comprometido con Jesús en que estén, porque su calidad es comparable a la del mejor productor profesional de reportajes de televisión. Por lo tanto, voy a pedir un aplauso para Alberto Portero, que es de mi alma. Y voy a acabar haciendo un ejercicio que sé que a quien lo va a recibir no le va a gustar, no va a llamar pelota, pero creo que hay pocas cosas que han cambiado de forma tan drástica la imagen de Cantabria, sobre todo en España. Alguien que algún día se le estudiará en las facultades de política y también de comunicación, porque vale mucho más un programa de Miguel Ángel Revilla, convertido en Osborne, que mil fitures, os lo garantizo. Por lo tanto, mi reconocimiento a quien ha sido el mejor embajador que ha podido tener y tendrá Cantabria en su historia, que ha puesto nuestra gastronomía donde merece, que ha convertido de la anchoa en un producto gourmet, que ha dado a conocer el sobao
que cada vez que las televisiones se habla de Cantabria se lo merecen los ojos, ¿no? Se lo merecen los ojos y lo cuenta con pasión. Por lo tanto, mi agradecimiento, que os pido que hagáis extensivo con vuestros aplausos a Miguel Ángel Revilla, que es nuestro mejor embajador. Sé que me vas a llamar pelota, lo tengo claro y asumido. Pero no hay dinero en ninguna consejería del mundo para conseguir las horas de televisión que él ha conseguido gratis. Mi ruego es que Miguel Ángel sigas haciendo lo que vienes haciendo, que es contar Cantabria allá donde te invitan, que es en muchísimos sitios. Que mismo se juega la vida en un helicóptero sobrevolando nuestra tierra, que dedica la mayor parte de un programa en el que le preguntan otras cosas a hablar de Cantabria, y él no deja hablar más que de lo que él quiere hablar, que es Cantabria. Bueno, en este balance, que ha sido de no adjetivos sino datos, y más bien de agradecimientos, que supone un punto seguido, ¿no? Porque se ven muchos proyectos en marcha, y los que sigo contando con el Asociación de Turismo Rural como un socio fundamental, que os agradezco muchísimo vuestro trabajo, que nos hayáis invitado aquí, y que os garantizo que seguiré trabajando muchísimo para que no descanséis. Muchísimas gracias. Queridos amigos, no os puedo explicar lo que siento no poder estar ahí esta noche con vosotros, como era mi intención hasta hace unas horas. El presidente de Revilla sabe perfectamente por qué no puedo estar ahí y sé que es que lo ha entendido, es algo importante, familiar y muy importante. Eso no quiere decir que no vaya a ir ya, enseguida, dentro de nada, cuando pueda. Como hago siempre, porque vosotros, amigos del turismo rural de Cantabria, me dais este premio que va a recoger mi querido amigo director y productor del programa, Pablo Carrasco, pero que os repito que me hubiera encantado recogerlo yo. Yo adoro Cantabria desde chiquitito, desde que mis padres me llevaban a pasar el verano, 4, 5, 6 años, y aprendí a sacarle la leche a las vacas. En un sitio, una granja donde nos íbamos a pasar los veranos. Y por mí mismo adoro Cantabria, pero si no hubiera sido por mí mismo, ¿cómo no adorar Cantabria siendo buen amigo de vuestro presidente? Yo con Miguel Ángel Revilla he conocido los sitios más insólitos, sitios que no conocía, que no había estado nunca, ni había soñado estar. Y es imposible no querer y no adorar Cantabria siendo amigo de Revilla. Aprovecho para decirle, ya que sé que está por ahí sentado, aprovecho para decirle que acabo de terminar y un disco de rancheras y he estado a punto de llamarle para ver si ya había acabado de aprender a cantarlas para que me hiciera los coros. Pero como lo sabré la semana que viene, te volveré a llamar, Presi. Y luego, bueno, pues deciros que estaré allí, que os lo agradezco otra vez, mil veces, y que espero que nos veamos muy pronto, o en comillas, como hace dos o tres veranos, cuando estuve allí con toda mi familia, pasando el mes de agosto, o como tantas otras, tantísimas, en Cobreces, o tantísimas otras ocasiones. Aquí, por ejemplo, en Cobreces, le mando también un abrazo al alcalde, que no sé si estará buen amigo, Enrique, un tío simpático y un tío también amante de Cantabria. Gracias a todos, me estoy enrollando muchísimo, porque ya sabéis que yo con un micrófono y una cámara adelante puesta en media hora hablando sin guión. Aprovecho también la oportunidad que me brinda este momento para pedirle al presidente Revilla que me encantaría hacer otro programa en Cantabria con él. Sería el único que ha hecho tres programas de Mi Casa es la Tuya, pero dos ha hecho Alejandro Sanz y Antonio Banderas y Iker Casillas y tal. Presidente de Cantabria tiene que hacer uno más. Entonces, desde aquí, Presi, te emplazo a hacer el tercer programa conmigo y búscate el sitio más bonito de Cantabria. Ya me has llevado a varios impresionantes, pero vamos a buscar un tercero y lo hacemos allí, ¿vale? Un abrazo y mil gracias a todos, de verdad, porque de verdad que la patata la tengo ahora mismo a mil. Gracias. Bueno.
Bueno, pues vamos allá con la entrega del premio de la Cabaña Pasiega. Y como él mismo decía, Bertín, va a venir su representante a recogerlo. Así que le invito a que suba a Pablo Carrasco. Entrega el premio al consejero de turismo, José Francisco Martín. Gracias a todos. Este momento no es fácil para mí porque soy consciente de que soy la gran decepción de la noche. Como queríais ver a Bertín, de repente veía aquí a un tipo que no sabéis quién es y que soy mucho más feo, mucho más aburrido y por tanto soy la gran decepción de la noche. Soy consciente y lo siento. Como ha dicho Bertín, ha tenido una circunstancia familiar que le ha impedido venir. Teníamos previsto venir los dos y al final pues él no ha podido. Y me ha tocado a mí. Yo en su nombre y en nombre de todos los que hacemos el programa os lo agradezco enormemente. Os doy la enhorabuena por haber nacido y vivir en un sitio como este. Aprovecho también para felicitar a Alberto por los vídeos que hace, no lo conozco de nada, pero los vídeos son magníficos y estoy de acuerdo con lo que decía el consejero. Y están estupendamente. Y yo iba a terminar ya, pero tengo que decir una cosa a raíz de lo que ha dicho también el consejero de turismo, y es sobre el presidente Revilla. Y voy a utilizar una cosa que nos ha pasado a nosotros, que yo creo que ejemplifica bien o refleja bien lo que quería decir. Como sabéis, hemos hecho dos programas ya en Cantabria, con el presidente de protagonista y esta maravillosa tierra de decorado. Los programas han sido espectaculares, al público le encantó, como siempre que sale Revilla en la tele, y también le gustó y le llamó la atención a otros presidentes de comunidades autónomas de España, que de forma más directa o menos directa se pusieron en contacto con nosotros diciéndonos que querían, que les gustaría que hiciéramos un programa parecido. Y nosotros de forma más directa o menos directa le hicimos llegar que para eso necesitaba tener una comunidad como Cantabria y un presidente como Revilla. Muchas gracias a todos y, presidente, espero que hagamos el tercer programa pronto. Saludos a Bertín, que dice que tiene proyectos de volver por aquí pronto, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ha tirado el guante, o sea que ya, le tendremos por aquí pronto. Espero que sí, y ahora depende del presidente. El día que nos diga, venimos y hacemos ese tercer programa y aquí estaremos. Y puede ser que él venga antes a cantar ese nuevo disco que saca en breve, o cualquier otra cosa, porque le encanta venir por aquí. Y digo yo que se quedará en una casa de turismo rural, ¿no? Pues seguro que Jesús busca una maravillosa. Jesús, que aparte de presidente de la asociación, me ha dicho que es presidente de los casoclones. Y hay que buscarle a Bertín un casoclón. Bueno, pues lo veremos, lo contaremos. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ya ha llegado el momento de entregar otra de las cabañas pasivas y un momento para mí en especial, porque siempre bueno, pues es una alegría dar un premio a un colega. La Asociación de Turismo Rural de Cantabria quiere premiar al reportero cántabro Tino Cueto por todos los reportajes que ha ido realizando y que se han transmitido, que se han emitido en el programa de televisión española España en Directo, porque ha mostrado de forma continua en sus reportajes la gastronomía, el paisaje, las costumbres, las fiestas, las playas, el deporte aventura. Digo yo que qué es lo que no habrá mostrado Tino Cueto en sus reportajes. Vamos a ver una muestra. Una comunidad como Cantabria y un presidente como Revilla. Muchas gracias a todos y, presidente, espero que hagamos el tercer programa.
saludos a Bertín, que dice que tiene proyectos de volver por aquí pronto, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ha tirado el guante, o sea que ya, ¿le tendremos por aquí pronto? Yo espero que sí, y ahora depende del presidente. Y entrega la Cabaña Pasiega, el premio Cabaña Pasiega, la concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz. Por un lado es muy, muy emocionante que a uno se le reconozca su trabajo aquí en su tierra, es realmente emocionante. Antes que nada me gustaría agradecer a la asociación que haya pensado en mí para concederme este reconocimiento. Agradecimientos también a mis padres, como no, que fueron los que con su sacrificio posibilitaron que pudiera estudiar y que me pudiera dedicar a esto. Y agradecimiento, como no, a mi mujer, a Isabel, que es más, tan o más apasionada que yo por esta tierra nuestra, por Cantabria. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Es fácil promocionar Cantabria por lo que hemos visto y por lo que estamos viendo. Hay un dato que también me gustaría reflejar. La delegación de España Directo en el norte, en el Cantábrico, está enclavada en Santander, en el centro territorial de Televisión Española en Cantabria. Seguimos con esa vocación de servicio público que siempre ha caracterizado a Televisión Española. Y el dato es que es verdad que estamos aquí en Santander, radicados en Santander, pero es que tenemos tantos contenidos, Cantabria es infinita, el eslogan lo dice y es verdad. Tenemos tantos contenidos que no se agotarán nunca. Por ello, en estos casi 2 años que llevo aquí en la delegación, porque antes estuve en Madrid 3 años y algo, en estos 2 años, cerca del 60% de los reportajes que hemos hecho del total han sido referidos a Cantabria. Y como digo, no nos quedamos cortos, tendremos que seguir muchísimo, muchísimo más. Pero es que además llevamos Asturias, llevamos el norte de León, llevamos norte de Valencia, norte de Burgos, llevamos La Rioja, llevamos el País Vasco, llevamos Navarra, y de todas estas comunidades, que el 60% de los reportajes sean de Cantabria, yo creo que está bastante bien. Pero es que claro, con los contenidos que tenemos aquí, pues tenemos que hacerlo. Además es que claro, uno es de aquí y la tierra le tira. Asociación de Turismo y Asociación de Turismo Rural. Me gustaría llamar la atención también sobre este aspecto. Hoy me preguntaban en una emisora de radio qué es lo que más me gusta también de este reconocimiento. Y les decía que lo que más me satisface, entre otras cosas, es dar visibilidad a esos lugares que en pocas ocasiones aparecen en los medios de comunicación, a esos lugares y a esas personas y a esos vecinos. Esta semana pasada, por ejemplo, hemos estado en una tierra que conoce muy bien el presidente, hemos estado en Poblaciones, en Tres Abuelas, con esas nevadas, en San Mamés, tierra preciosa, y tierra que en pocas ocasiones aparecen en los medios, y vecinos que en pocas ocasiones aparecen en los medios, y por eso estamos entusiasmados en que aparezcan, sus costumbres, en que aparezcan sus hábitos, sus usos, que aparezca la forma que tienen de relacionarse con el medio. Queremos dar visibilidad a los pueblos. Los pueblos son muy importantes. Venimos de los pueblos. Por cierto, que yo soy de pueblo también. De un pueblo y de pueblo. Soy de Güemes y seguro que no me perdonarían en mi pueblo que no dijera que soy de allí. Así que, pues bueno, que soy de Güemes. Y queremos enseñar los bolos, como hemos estado hace poco enseñando el pasabolo losa, que también es un deporte cántabro, el pasabolo tablón, el bolo pasiego, el bolo palma. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, se me agolpan las ideas de la emoción que tengo, pero es que me gusta realzar todo esto. Decía que antes que la vocación de servicio público nos lleva
las lleva a enseñar todo el patrimonio cultural que tenemos, ese patrimonio cultural material e inmaterial. Así que vamos siempre a estar ahí. Hay una persona, me lo van a permitir, que siempre me decía cuando yo le comentaba en alguno de mis viajes, pues qué bonito está el sitio, qué bonito es este otro sitio. Y me decía, sí, pero como Cantabria no. Somos chauvinistas, yo sé que en Cantabria somos chauvinistas, esta persona que me lo decía lo era. Y yo a veces incluso me enfurruñaba, pero bueno, que hay muchas cosas muy bonitas fuera de aquí. Y decía, sí, pero como Cantabria no. Esa persona es mi padre, que nos dejó hace mes y medio y me ha convertido. Y estoy hoy en día muy, muy emocionado porque a mi padre le hubiese encantado, hubiese estado orgulloso de esto. Y bueno, pues para él mi recuerdo. Y para Cantabria, pues que sepa que aquí voy a estar y que aquí voy a seguir en lo que pueda. Muchas gracias. Llega de más, por ahí, pero bueno, yo tengo la cabaña vacía. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todas las gentes de la Merindad de Campó. Eso de Campó los Valles a mí no me suena. Pero quiero decir la Merindad de Campó. La gente de Reynosa, la gente que hace posible ese día de Campó. La gente que da realce ese día de Campó. Pero es una oportunidad para todos nosotros, de decir alguna cosa más de Reynosa y Campó. Ya empezó a nevar. Está por ahí Javier Carrión, está por ahí nuestro presidente de Cantur, Paco Martín. Hay que gestionar bien la nieve porque va a caer mucho este año. Eso me han dicho las gentes más sabias de nuestro valle, de Campó. Va a caer mucho este año y hay que venir a Reynosa a disfrutar de la nieve y de los hojaldres. Inevitables, ¿eh? Los hojaldres de Campó, de Reynosa, inevitables. Esos hojaldres de invierno, inevitables. Esas carnes de Campó con esos pastos duros que tenemos en la comarca campurriana, inimitables también. Y esa arquitectura moderna que tenemos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en Reynosa, el impluvium, hay que subir a Reynosa del impluvium, es un buen destino turístico, desde cualquier zona de Cantabria, desde cualquier zona de España. Pero los que vengan a Cantabria no se pueden perder subir a Reynosa a visitar el impluvium, no son los premios. Una revista referente de Asia, de Corea, una revista referente de arquitectura de Alemania, premio de los lectores de la revista. Hace unos días el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid también nos ha premiado por esta obra que tenemos en Reynosa. Todo esto y mucho más, hay que venir a Reynosa. Pero además, yo os voy a decir una cosa, en voz baja y luego en voz alta. Es una buena forma de entrar en Cantabria y llegar a Reynosa y quedarse en Reynosa y Campó y también visitar todo Cantabria. Pero para llegar a Reynosa y Campó, lo mejor para llegar a Reynosa y Campó, el AVE. El AVE. Muchas gracias. Chemi, con lo de la nieve, me ha dado pie a plantear una sugerencia al presidente del turismo rural. Lo único que son cabañas guapas, bien pintadas, alguna derruida, para premiar a los hombres del tiempo de España. Hay que darles caña, ¿eh? No, yo no voy a callar.
porque en este puente también han vuelto a ser más buena, ¿eh? Yo salí el jueves, ahí está en Facebook y en Twitter, ¿eh? Digo, en contra de todas las predicciones, Miguel Ángel Revillagroz, presidente de Cantabria, garantiza a partir de ese momento 60 horas ininterrumpidas de buen tiempo. Fueron 78. Hay que decirlo. Oye, es que nos hacen una faena. Hoy mismo hay sur, claro, que está cayendo la que no está escrita en Galicia, en cualquier sitio, pero el sur. Bueno, ¿qué voy a decir? Que os agradezco mucho que gracias al trabajo que hacéis, Turismo Rural es una maravilla, hostelería en general, todo el sector que se ocupa de atender a la gente que viene, al escenario, no es producto nuestro, estaba ahí, hombre, le cuidamos, pero os agradezco que nunca me hayáis dejado mal, no me dejéis mal nunca, porque hablo mucho y a veces exagero cuando hablo de Cantabria, pero nadie de los que me encuentro por la calle y que todo el mundo me saluda, me dice que haya exagerado cuando les he dicho que aquí iban a comer como en ningún sitio, que se les iba a tratar muy bien, que les iba a encantar. Eso yo creo que es algo que os tengo que agradecer, porque si no, pues la gente me iría insultando. Oye, ya hemos ido ahí, eso es un desastre, ¿eh? Se come de pena, nos han tratado muy mal. Bueno, pues eso es mérito vuestro. Yo, mi obligación es seguir vendiendo Cantabria. Bueno, como veis, yo no tengo que llamar a las televisiones para que me llenen, me invitan de ello. ¿Eh? Y bueno, pues le voy a decir a Martín que sí. Que sí, que voy a hacer ahora, a finales de diciembre, primeros de enero, un viaje a México ahora de 7 días, muy importante, para Cantabria también. Pero vamos a hacer un programa y ya me he adelantado, porque Pablo Carrasco es el guionista de los programas de Martín. Martín hace lo que le pone este allí, ¿eh? Pero conmigo no hay guión, ya lo sabe. Y me ha dicho, vete haciendo el guión del próximo programa. Y ya le tengo la cabeza, ¿eh? Naturalmente no voy a ir a Jerez de la Frontera, ni a Marbella, aquí. Eso también hay que agradecerlo a Martín, porque normalmente los invitados que tienen ahí tienen que ir a donde él diga, y lo entienden. Bueno, si conmigo se hace esa excepción y me permite aprovechar para vender Cantabria, que desde luego un programa de esos, con puntas que tuvo, me parece, de 5,5 millones, digo mal, Pablo Carrasco, 5,5 millones de personas viendo imágenes de Cantabria, eso es muy importante, y por dos veces, y ahora será la tercera. Bueno, pues es, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? Yo como presidente, pues hablar de Cantabria, que es para lo que me han puesto aquí, para defenderla, amarla, hacer lo que se puede, tirar para adelante, y vosotros, pues no dejarme mal nunca como lo hacéis, porque sois muy buenos en lo vuestro. Tenemos las mejores casas rurales del mundo. No de España, del mundo, ¿eh? Y aquí se come como en ningún sitio. Y a pesar de que a veces nos dicen que tenemos un carácter, a mí no, la gente me dice que aquí se encuentra a gusto, porque tampoco somos muy pelotas, somos correctos, simplemente lo que hay que ser, correctos, gente amable. Bueno, pues que sigáis haciéndolo bien y yo pues intentaré seguir hablando de Cantabria, que es lo que para lo que me pagan, entre otras cosas. Gracias. Cuéntanos qué vas a interpretar para poner el punto final. Venimos de campo y entonces la idea hoy es enseñar qué es lo que tenemos de cultura regional en campo, tanto en nuestra indumentaria como en nuestras canciones. Entonces vamos a interpretar parte de la danza de la rueda, que es una danza única especialmente de campo, las jotas campurrianas y las pandereteras con el estilo campurriano que van a abrir la actuación. De acuerdo, muchas gracias. Solamente un segundito para pedir que después de la interpretación del grupo de danza San Sebastián, por favor, los premiados y galardonados se acerquen al escenario para hacer la foto de familia. Posteriormente, invito a las autoridades a que se sumen y, en tercer lugar, a la Junta Directiva. También invito a los miembros de la Cofradía del Queso, que están aquí en la sala, a que también se sumen finalmente a esa foto de familia. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por haber disfrutado con nosotros esta velada. Hasta el año que viene en una nueva gala de Turismo Rural.